En poco más de un mes, los ecuatorianos ilegales en Estados Unidos podrían obtener un documento migratorio temporal que les permita trabajar sin inconvenientes para enviar remesas a nuestro país a sus familiares afectados por el terremoto. Tan solo en la ciudad de Nueva York, una de las principales poblaciones de los Estados Unidos, cohabitan alrededor de 140.000 inmigrantes de Ecuador. Precisamente para una parte de esta comunidad en su condición de indocumentado, existe la posibilidad de obtener un estatus migratorio temporal y que se otorga a indocumentados de países que enfrentan un desastre natural. Líderes comunitarios hispanos motivan el pedido. Le hemos pedido apoyo al gobierno de los Estados Unidos para que se le conceda TPS a los ecuatorianos. TPS sí es un alivio migratorio. Es un estatus temporal de protección, protección de la deportación, en otras palabras, para que las personas no puedan ser deportadas. Aparte, se les da un permiso de trabajo. Con el permiso de trabajo pueden sacar su tarjeta de seguro social. Beneficio que podría concretarse en un poco más de un mes, pero tiene que ser el propio presidente Correa quien formalice el llamado a favor de sus compatriotas. En este caso, le compete al gobierno gestionar, hacerse eco de la sociedad civil y el gobierno americano aceptar una petición que sí ha dado en otros casos similares. Yo soy abogado de inmigración en el estado de Nueva York y en el estado de New Jersey. Tengo aproximadamente una cartera de aproximadamente unos 10.000 clientes. 9.000 de ellos, el 90% de mis clientes son ecuatorianos. Necesitan de este alivio migratorio porque en este momento no hay nada que yo pueda hacer por ellos. Un estatus temporal que podría concederse por 18 meses. Alivio migratorio que contribuye en algo a sobrellevar la situación de los ecuatorianos que quieren aportar mucho más a favor de su país. José Luis Calderón, TC Televisión.